Bueno, ya estamos de regreso. A lo mejor usted no se acuerda, pero en Guanajuato hay un alcalde que surgió de una candidatura independiente. Así en Comonfort, precisamente en el año 2015, cuando surgió el Bronco y muchos otros candidatos, sí, Pedro Kumamoto. En Guanajuato también hay un independiente. Hoy está con nosotros José Alberto Méndez, Beto Méndez, como lo conocen en Comonfort, que además busca la reelección igualmente como candidato independiente. Gracias, Beto, por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, por el importante espacio. Muy amable, muy agradecido. Pues en 2015 fue una sorpresa, nadie te traía en el radar. Tú habías sido alcalde del PAN, te lanzaste probando la figura de independiente, sí, que apenas estaba ahí, no como este año ya fue más normal ver a varios intentándolo. Platica un poco la experiencia. Bueno, en aquel entonces pues era necesario llenar el 3% de la lista nominal, 1,650 firmas avaladas con su copia de credencial. Eso sigue igual, ¿no? Pero, sí, y recabamos arriba de 3,500. Es uno de los estándares más altos en el país. Guanajuato no le facilita la vida a los independientes. No, y creo que escuché en algunos entrevistadores a nivel nacional que las candidaturas independientes se habían hecho para no llegar. Pero bueno, la prueba de ello, pues soy uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, que sí llegamos. ¿Y ahora otra vez tuviste que recabar firmas? No, esta vez ya no. Hoy no, porque pues somos la misma persona, la misma figura, y vamos a la elección consecutiva, que realmente, ¿cómo es que se llama? Porque eso de la reelección, como que luego a veces lo entienden cuando hace 100 años en la revolución, ¿verdad? La reelección. Se luchó por la no reelección. Exacto, le cambiamos el nombre eufemísticamente. No sabía, qué buen dato. Entonces, si eres candidato independiente una vez, ganas, ya no necesitas volver a pasar por el trámite de recabar firmas. Sí. ¿Pero te buscaron partidos políticos para ofrecerte la candidatura? Sí, algunos, igual que hace 3 años también, y decidimos seguir por este esquema independiente. ¿Por qué ya no los partidos? ¿Qué no funciona con los partidos, Beto? Pues yo creo que lo que hoy tiene el hartazgo a nivel nacional, ¿no? La no credibilidad de los partidos han perdido su rumbo en cuestión a valores, principios y su doctrina. Se cambian unos para los otros de camiseta y sobre todo su doctrina, ¿no? De servir a su sociedad. Yo creo que hoy los partidos se han vuelto como empresas generadoras de chambistas, ¿verdad? Y han perdido realmente sus valores. ¿Esa crítica se le hace al PAN del que tú participaste? ¿Sientes que eso está así? Sí, definitivamente, y sobre todo en el municipio, ¿no? Se perdió ese espíritu que se tenía, esa ideología que se tenía de servir al pueblo, a servir a los de semejantes. Ahora, al ser independiente no llevas candidatos a regidores, ¿o sí o no? Sí, no, es toda la planilla completa también. ¿Y tú ganaste con tus regidores? Gané, entré tu servidor como presidente, el síndico y 2 regidores más, nada más. No tenemos mayoría en el ayuntamiento. ¿Y cómo te va con los partidos? ¿No cobran esa parte? No, fíjate que aún así soy una persona que tiende a hacer relaciones institucionales, muy respetuoso, pero sobre todo tiende a hacer relaciones humanas, que yo creo que es lo que más cuenta para todo equipo de trabajo, para todo objetivo de trabajo y sobre todo desde la política, ¿no? Muestra de ello que las aprobaciones importantes y las aprobaciones en el cabildo han sido por unanimidad. Aun cuando la vida política... No se oyen escándalos en Comonfort, ni partidos que se quejen, ni mucho de una vida tranquila. Prueba de ello que nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro objetivo, siempre servir a la ciudadanía, siempre servir a nuestro pueblo y de esa manera jalar a los que hoy, en lo plural, en las representaciones de las fuerzas políticas del cabildo, la más plural de ellas, independiente, PAN, PRI, PRD y PC, han aprobado... MC. Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano, sí. Perdón, MC. PC era el viejo Partido Comunista. Sí, perdón, sí, no, Protección Civil. Oye, y hoy como... Bueno, y mandaste al PRI al tercer lugar, quedaste tú, el PAN y luego el PRI. Sí, la vez pasada. Sí. Bueno, y hoy cómo van las cosas, ¿Morena tiene candidato? Sí, Morena tiene candidato y bueno, pues ahí estamos. Todos somos como forenses y de alguna manera u otra, yo de mi parte les tengo un gran respeto. Les tengo un pero gran respeto. Había cacicazgos muy fuertes del PRI en Comonfort, sí, yo me acuerdo. Sí. Profesor Isidro. Así o es. Este hombre que tenía la distribución de cerveza ahí también, ¿no? Sí, Paco Ramírez, sí. ¿No? Sí, con quien llevamos una buena relación, sobre todo con el ingeniero Paco Ramírez, ¿no? Con todo mundo, saludos a Paco con todo mundo llevamos muy, muy buena ¿tú relación. ¿Tú a qué te dedicas normalmente? Soy, cuando no haces política. Soy del gremio de los productores del campo.
agrícola y ganadero. Y el hecho de decirte ganadero no quiere decir que tenga los cientos de cabezas de ganado, ni que me dedique a la agricultura en grande. Soy de los pequeños, soy de los sencillos y de los pequeños productores. ¿Y estar en la presidencia te permite seguir atendiendo tus asuntos? Sí, porque ahí está un hermano, está mi hijo, está llevamos de alguna manera el trabajo encargado y de esa manera pues provenimos. Creo, pero te ve que te gusta la política. Sí, me es muy orgulloso decirlo, ¿no? Emulando a un candidato ya también fallecido allá en el 94, ¿verdad? Provengo de esa cultura del esfuerzo, del trabajo y de la honestidad, del respeto. Bueno, así es. Pues me tuvieron caballos, ¿te identificas con el Bronco? ¿No? Sí, curiosamente, fíjate que... ¿No fue tanto, a visitarte en sus campañas? Ni en esta ni en la ocasión pasada. Curiosamente coincidimos con el logo y los colores tal vez. Un tanto diferente el diseño, ¿verdad? Ahora, pero ahí está. Platícame como por... San Miguel Allende le ha influido un poco. Sé que hay ahora unos viñedos, unos fraccionamientos ahí. Sí, viñedos. San Miguel es curiosamente de Comonfort. Sí, precisamente en los límites de inversionistas leoneses. De San Miguel. Sí, inversionistas leoneses, ya sabemos cuáles, ¿verdad? Pero ahí también igual, yo creo que a raíz de esto, también seguir promoviendo a nuestro municipio. O sea, ¿puede San Miguel Allende como ciudad turística importante jalar un poco a Comonfort esa dinámica económica? ¿Están a cuántos minutos de distancia? Pues a 15, 20 minutos. Pero es que además en San Miguel es muy cara la tierra, la propiedad inmobiliaria. Alguien podría vivir en Comonfort y hacer su vida en San Miguel, ¿no? Claro, claro. Y además somos un municipio totalmente atractivo a las inversiones. Hoy ya con un parque industrial donde generaremos, se generarán más de 5,000 empleos. Creo que no hay mejor programa social para abatir el rezago y la pobreza que hacer que cada comunforense tenga en su bolsa, obtenida por su propio esfuerzo, de una manera honrada y honesta, y llevarla como sustento a su hogar. ¿Hay empleo ahorita? Hay empleo, se está generando. Fui el primer presidente también que trajo las primeras empresas en Comunfor, en aquel entonces Multifashion, hoy Velapá con 400 empleos. El tren sigue pasando, siendo un tren sigue ahí pasando. En Palme Escobedo. Sí, el tren sigue pasando de México a Laredo. ¿Cómo les va con el tema de que en otros lados es un problema, saqueos al tren o los migrantes que viajan en el tren? Fíjate que ahí en Comonfort la situación está mucho más tranquila. Sí tenemos migrantes, hondureños, salvadoreños, pero se lleva de alguna manera... ¿De paso o algunos se quedan? De paso, y sí, algunos han hecho ya relaciones familiares ahí, sobre todo en la comunidad de Empalme Escobedo, y sobre todo se trata de respetar sus derechos humanos, como debe de ser, ¿verdad? Luego no hay esa conciencia a nivel municipal, los ven como un problema, como un riesgo. Porque siempre hay miedo al extraño, al ajeno, ¿no? No, y siempre y cuando, claro, que también respeten la paz y la tranquilidad de los comunforenses, ¿verdad? ¿En temas de seguridad? En temas de seguridad, precisamente ese es parte del tema de seguridad. Nosotros los dos años anteriores accesamos al Fortasec, con lo cual nos permitió jalar el recurso y poder tener una policía capacitada y más equipada. Pero lo hemos dicho, que no todo lo es la policía ni más patrullas. La otra parte está de la sociedad y precisamente, si me permites empezar a hablarte de nuestros programas, el programa social de la mano por Comonfort se reconoce a nivel estatal en la Secretaría de Seguridad que ustedes desarrollaron como un programa social de una manera con un proyecto integral y transversal con todas las áreas de la administración: cultura, deporte, educación, seguridad y sobre todo la generación de empleos, el volver a esa gente inmersa en un estado de ocio a un estado productivo y sano. Que de decirles que claro que hay otras opciones mejores de vida y mejor y sobre todo subirlos a un estado de vida productiva. Eso es lo más importante, decirles a todos esos jóvenes un tanto en desorientación, ¿verdad? Y que sí, de alguna manera nos causan problemas sociales. La cuestión es que no tenemos grandes problemas de inseguridad. No como he visto en el radar a Comonfort, los crímenes como he visto dolosos, ¿verdad? Juventino Rosas, que son tus vecinos, así muy, es. Muy complicado. Así es de que, bueno, pues ahí estamos también asumiendo lo que nos corresponde desde la Dirección de Seguridad, pero también con este proyecto social, con una sensibilidad, de una manera, con un sentido humano, estar inmersos y estar en las zonas
donde se nos prenden esos focos rojos para restablecer y restaurar la paz y la tranquilidad que requieren las familias como forenses. Seguiremos trabajando. Hay mucho por hacer. ¿Ves complicada la reelección? ¿Estar contenta la gente contigo? ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, reconocemos que siempre habrá el reclamo, porque precisamente los 3 años que estamos solicitando este periodo de continuidad, esta elección consecutiva, para poder consolidar los proyectos como los que estamos diciendo, la generación de empleos, el proyecto educativo que por segunda vez también llevo a Comonfort, una universidad, en el 98-2000, un UNIDEC, hoy Universidad del Sabes. O sea, el gobierno del estado sí te apoya, ¿no se han tomado mal que le ganes al PAN? No, pues yo creo que la prueba está de ello, y que hoy por segunda vez trajimos una universidad tecnológica. Miguel Márquez, ¿cómo te trató estos 3 años? Hubo buena relación. Yo espero que así lo haya sido. ¿Se conocían? No, fíjate que no. Al licenciado Miguel Márquez no lo conocía, no tenía el gusto de conocerlo, hasta que ya fue el secretario de Desarrollo Social y luego ya obviamente gobernador. Pero ha existido una buena relación con todo el gobierno del estado, con las delegaciones representativas del gobierno federal y en el Congreso, en el Senado. Entonces, hemos hecho esa buena relación, cosa que nos ha permitido bajar recursos que requerimos para los proyectos que requiere Comonfort, como es esa infraestructura que tanto le hace falta a Comonfort, esa infraestructura está muy bien básica. Conectado, digo, la carretera nueva Celaya, que va a San Miguel y pasa por ustedes, así es, y el tren después, ¿no? ¿Qué más le haría falta? Sí, la infraestructura interna de los caminos de conectividad a las 78 comunidades rurales. Sí, 78 comunidades rurales donde hay todo por hacer. Problemas de agua, por ejemplo. Problemas de infraestructura. ¿No les toca esta bronca que San Miguel Allende ya es muy fuerte del agua contaminada con flor o con afortunadamente o con en Comonfort no? Te lo digo también porque como productor agrícola todavía tenemos los mantos acuíferos que sí tienen que irse las perforaciones mínimo a 70, 120 metros. No, pero estás en la gloria, ¿verdad? Aquí sí están a 200 metros. Entonces, por eso te digo, pero tenemos que cuidarla. Está ahí la presa, tenemos además, que ser conscientes y tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar esa riqueza no renovable. Zonas, ¿verdad?, arqueológicas. Zonas arqueológicas, las zonas arqueológicas con las que pretendemos presumir a Comonfort y buscar la nominación de Pueblo Mágico. Somos un pueblo con 456 años de fundado, con una riqueza histórica, con una herencia histórica, gastronómica, artesanal. Bueno, los famosos molcajetes son de ahí. De ahí son. Fíjate si me acuerdo. Las famosas nieves, las rosquetes, la fruta de horno, la barbacoa, las carnitas, las gorditas, que todo eso va a atraer a visitantes de los municipios aledaños y de la región. No, hay una ubicación a ir a consumir y visitar a Comonfort. ¿Sigue existiendo la fábrica de Casimir y Soria? Claro. ¿Y te acuerdas de aquel anuncio? No sé, que decía, si el Casimir es de Soria, imagínese qué traje, ¿no? Así es. Una casa antigua con más de 200 tal vez años de antigüedad, ¿verdad? Y que siguen produciendo. Y que hoy se sigue produciendo. Desafortunadamente, no exenta con sus bemoles, con sus altibajos, pero ahí está la fábrica de Soria, que también es otra cosa que hay que presumir. Eran de gran calidad. Así es. Muy bien. Sí. Beto, pues yo te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a lo que está pasando en Comonfort y con el único candidato independiente que ganó en 2015, probablemente el único que en 2018 también repita y que gane, porque creo que está complicado el panorama para los independientes. Por eso invitamos a todos los comunforenses que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, del Facebook y de este medio importante, invitarlos a seguir construyendo nuestro municipio a través de los proyectos que contigo construimos este 1 de julio. Vota por Beto Méndez, el candidato independiente, el candidato del Lobo del Caballito. ¿Tienes redes sociales para que también quien se interese más en lo que pasa en Comonfort te siga? Sí, así es. Por aquí los pasaremos, los dejaremos en el Facebook medio. Está ahí, es Beto Méndez. Sí, ¿no? Beto Méndez, así es la página, así es. Bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Comonfort. Muchísimas gracias. Al contrario, te veo muy metido en la política. Yo creo que si ganas después vas a irte a una diputación.
relación o algo así. Yo creo que hasta ahí le dejamos, porque lo que me gusta de verdad es estar cercano a la gente, cercano a mi gente, ¿verdad? Perdón por la emulación de aquella película de Cantinflas, cuando me ofrecieron ser candidato a diputado. ¿Qué pasó? Pues sí, yo soy gente decente. Buen punto. Muchísimas gracias. Al Beto, contrario, no quería ser diputado. Dice. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Tenemos un reportaje de Wendy Pérez, por cierto, que regresa por sus fueros en un momento más.